Buenos días. Buenos días. Buenos días, hijos. ¿Cómo están? Buenos días, señor. Muy bien. Días. Bueno, pues qué bueno, que me alegra. Vamos a ver un video acerca de nuestro contenido socioemocional. Recordarles que de aquí vamos hasta, quiero ver el horario, vamos hasta las 11:15. ¿Verdad? De 9:30 a 11:15. Entonces, vamos a trabajar al final algunas páginas del libro de texto que no hemos trabajado. Yo se las voy a presentar. Y el libro web se encuentra también en la página de Santillana. Chicos, ya que ustedes son mis tutoriados, comentarles, ¿verdad?, que el día miércoles y jueves están, el día miércoles y jueves estarán las evaluaciones diagnósticas del MINED en los avisos. No era el viernes, señor. ¿Perdón, hijo? No era el viernes. Pues fíjese que veamos, vamos a ver. Yo les envié. Ajá, les envié el comunicado a sus papás que, veamos, permítanme, lo vamos a buscar. Dice en el comunicado, calendarización de pruebas diagnósticas se aplicará, que aplicará el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de El Salvador, Mineducit. El grado, los grados de octavo, todos los octavos están del 8 al 9 de, ajá, sí, jueves y viernes, perdón. Jueves y viernes, 8 y 9. ¿Cuántos exámenes son, señor? Pues son uno por materia básica. Entonces serían solo cuatro. Cuatro, ¿verdad? Dos un día y dos otro día. Y nos van a decir. Bueno, continuamos. Les voy a poner un video que habla acerca de las emociones. Permítanme. Ahí está. Niña. Hola, soy Mimo. ¿Y tú? No te oigo. Ah, vale. Estoy un poco sordo. ¿Sabes qué? Voy a plantar la semilla de un árbol mágico. Mira, ven. Ahora solo tengo que dibujar en una hoja mi árbol para que crezca. Haz tú lo mismo. Vamos. Ve a por papel y lápiz y dibuja tu árbol mágico. Te espero. Puedes poner el tronco gordo, delgado, largo, corto, con muchas hojas, pocas. Como quieras. Va a ser único. ¿Ya tienes tu árbol? ¿Me lo enseñas? ¡Oh, qué bonito! El mío es este de aquí. ¡Qué grande es! ¡Mira! Han aparecido unas palabras mágicas. ¡Hola, Mimo! Gracias por crearme. ¿Ves estas palabras de aquí? Las de la izquierda son positivas. Yo las llamo frutos. Y las de la derecha son negativas. Así que las llamo ramas. Ambas forman parte de mí. Me hacen crecer y florecer. Pon en la copa de tu árbol los 5 frutos y 5 ramas que mejor te definan. ¡Hala! Ahora que ya tienes tu árbol, escribe las palabras que quieras en la copa. ¿Cómo hago yo? Mira, despistado es una palabra rama. Pues la coloco aquí. Y simpático es una palabra fruto. Pues a la copa. Vamos, hazlo tú también.
¿Ya has puesto tus palabras en el árbol? ¿Sí? ¡Estupendo! ¡Qué bonito he quedado, Mimo! ¡Me gustan mis ramas y mis frutos! ¡Cómo me alegro! ¿Sabes qué? He aprendido mucho, árbol. ¿Y tú? ¿Sabes lo que has aprendido? Te lo cuento. Primero hemos dibujado un árbol, que representa cómo nos vemos por fuera. Luego hemos aprendido cómo somos por dentro, gracias a las palabras que hemos colocado en él. ¡Qué interesante, ¿verdad? ¡Ay! ¡Qué hambre me ha entrado! ¡Adiós! ¡Vuelve pronto! ¿Quieres seguir aprendiendo? Prueba un mes gratis la plataforma educativa de Smile and Learn y disfruta de todos nuestros juegos, vídeos... Terminamos con la reflexión. ¿Qué me pueden decir con respecto a eso? Ajá. Chicos. Escríbanlo en el chat, por favor. Que es necesario, dice Wilfredo, tener defectos y virtudes. Muy bien, eso sí, porque no podemos ser perfectos. Muy bien, Dani, dice que todos tenemos cosas malas y cosas buenas, y hay que aceptarlas y querernos como somos. Sí, muy bien, por eso ustedes se fijaron que el árbol tenía ramas y tenía frutos, pero él decía... Es negativo, ¿verdad? Las ramas y los frutos son como lo positivo, pero son parte siempre del árbol. Entonces, los defectos como las virtudes son parte de nosotros y nos hacen algo único. Hija. Nos hacen ser seres únicos. Entonces, continuamos con la clase. Tenemos un tema nuevo. Y este tema viene acompañado con algunos ejercicios de química. Entonces, vamos a ver un poco de balanceo de ecuaciones y reacciones y ecuaciones químicas. Porque una cosa, aclarar, son las reacciones y otra es las ecuaciones. Por eso dice reacciones químicas y balanceo de ecuaciones. Copien, por favor, el tema. Y si tienen dudas, hijos, por favor, no duden, valga la redundancia, en preguntarme, en hacerme alguna pregunta que tengan.
Veamos. El indicador 5.7 y 5.8 nos dicen, identifica y discute con interés acerca de los elementos de una reacción química. También nos dice el 5.8, identifica y representa con interés los componentes de una ecuación química. Vamos a ver aquellos componentes que tienen las ecuaciones químicas y por qué son importantes las reacciones químicas. Ahora veamos un poco de lo que nosotros tenemos que aprender acá con respecto a estos temas. Es que vamos a aprender a balancear ecuaciones químicas, ecuaciones, no reacciones. Y les voy a mostrar también los tipos de reacciones. Hija, por favor. Tenemos acá la escritura de una reacción química. ¿Qué son, para empezar, las reacciones químicas? Bueno, las reacciones químicas son los procesos en el que un conjunto de sustancias llamados reactivos se transforman en un nuevo conjunto de sustancias llamados productos. Un ejemplo bien claro es, tengo agua, tengo pollo, tengo verduras, tengo sal, tengo consomé para echarle a la sopa, una u otra hojita, ¿ya? ¿Cómo se le puede llamar a esa parte? ¿Cómo le podríamos llamar a eso? ¿Cómo le podríamos llamar a eso? Vea, reactivos. Vea, sustancias que se transforman son los reactivos. En un nuevo conjunto de sustancias son los productos. Ahora veamos, ¿cómo así, señor? El ejemplo que estuvo poniendo. Ah, todo lo que yo les estuve mencionando. Si lo ponemos al fuego, ya, imagínense, añadimos calor. ¿Ya? ¿Qué nos queda como producto? Una rica sopa de pollo. ¿Verdad? Entonces, ahí está. Reactivos, productos. Veamos la siguiente. Sí, ya copiaron esto, ¿verdad? Yo no, señor. Vaya. Les doy un minuto. Vaya, continuamos. Tenemos una reacción química. Es el proceso mediante el cual tiene lugar a una transformación química. Significa que los reactivos pasan a ser productos. Pero usted va a decir, pero señor, ¿cómo es eso? Ah, si yo tengo un reactivo, cuando pase a ser, digamos, por algún medio, por ejemplo, por así decirlo, si yo tengo limón, agua y sal, y quiero hacer una limonada, entonces pasa a ser un producto, o sea, una transformación química. Para representar las reacciones químicas,
se utilizan las ecuaciones químicas. ¿Cómo así? Estas son expresiones abreviadas que nos informan acerca de las reacciones químicas y dan los medios necesarios para que tratemos de entender esta lámina. Para representar las reacciones químicas, o sea, lo que nosotros podemos ver así a simple vista. Por ejemplo, hay una reacción química de, digamos, de agua con sal, ¿verdad? Mezcla agua y sal. Es lo que usted puede ver. Pero, ¿qué pasa si nosotros necesitamos representar el proceso? Entonces tenemos la ecuación química que habla acerca de que es una expresión como abreviada. ¿Cómo así? Esta me va a informar de las reacciones químicas que se han dado en ese momento. Digamos, NaCl, que es sodio más cloro, así, cloruro de sodio, más H2O, que es agua. Entonces nosotros vamos a ver el producto de qué es, qué se trata. Tenemos también, acá decía, dan los medios necesarios para. ¿Para qué nos sirve una ecuación química? Para resumir la reacción, para determinar aquellas sustancias que reaccionan, porque no solamente quiero decirles que en una reacción química, va a reaccionar porque va a reaccionar. O así es porque, pues sí, así lo dice la química. No, todo tiene una reacción, explicación lógica. Sirve hasta para predecir los productos que se forman, lo que yo les mencionaba. Si tenía agua, limón y azúcar, ¿qué puedo hacer? Como cuando dicen, bueno, si la vida te da limones, haz limonada. Entonces ahí dice, predecir los productos que se forman. Y también indica las cantidades de todas las sustancias que participan en la reacción. Por ejemplo, en una ecuación química le puede decir si se ocuparon 3 moléculas de agua, 2 moléculas de sulfato de cobre, digamos, hipoyodito de sodio, si se ocupó bicarbonato de sodio o dióxido de carbono, cuánto se ocupó de cada uno de ellos. Veamos entonces, ¿ya copiaron esta lámina? Sí, señor. Excelente. Entonces, una ecuación química es la representación escrita de un cambio o reacción de naturaleza química. ¿Y qué nos muestra una ecuación química? Pues el rearreglo de los átomos que están implicados. Entonces es ahí donde nos damos cuenta de que en la ecuación química se arreglan estos átomos para formar un producto. Veamos también entonces acá. Tenemos algunos tipos de ecuaciones químicas y está la primera, que es una ecuación verbal. Significa que acá vamos a poner el nombre exacto de la el elemento o compuesto, vea, ecuación verbal. Óxido de mercurio, me dice que utilicé dos moléculas. Más calor, vea, pero acá ya les voy a mencionar cómo es que tiene que ser, perdón, esta parte. Esta parte no tiene que decir calor, pero como estamos hablando de que es verbal, el símbolo se lo ponemos luego, porque en la ecuación química está compuesta de símbolos también. Entonces, este reactivo, añadiéndole calor, saca los siguientes productos, como es el mercurio y el oxígeno.
vemos algún símbolo de algún elemento de tabla periódica en la ecuación verbal? No. No. No, no hay. Porque simplemente es la escritura. O sea, lo que tiene que saber... ¿Cómo lo voy a hacer? Lo que se tiene que saber es el nombre de los compuestos químicos, ¿verdad? Y de los elementos. Pero la ecuación química, o sea, la que ya nos trae exactamente los símbolos de los elementos de tabla periódica, nos dice de que esto que está acá es esto que está acá. Óxido de mercurio. Dos, me decía, ¿verdad? Entonces aquí dice que son dos moléculas de óxido de mercurio y aquí nos hizo falta esto. Observe. ¿Qué me decía ahí que era lo que tenía que añadir? Vamos a ver si puso atención. Calor. Muy calor. Bien. Para representar el calor en una reacción química se encuentra este símbolo. Vea. Este símbolo se llama delta. ¿Qué significa? En física, no sé si se recuerdan que hablábamos de que ahí este símbolo decía cambio de. En química, ese símbolo significa calor. Entonces, dos moléculas de óxido de mercurio más calor, vea, añadido, ¿verdad? En la reacción química, da como productos dos moléculas de mercurio más oxígeno. Veamos acá, mire, mercurio más oxígeno, mercurio más oxígeno. Solamente que en una ecuación química que no es verbal, aparece exactamente las cantidades en las cuales está precedido cada uno de los elementos de tabla periódica. Vea, y moléculas que aparecen. ¿Dudas? Ya pusieron, escribieron esta en la verbal y escriben esta en la ecuación química, que en este caso sería simbólica, porque son los símbolos de tabla periódica. ¿Dudas, chicos? ¿Hasta el momento alguna duda? ¿Duda, niños? Continuamos. ¿Cómo debemos escribir las ecuaciones químicas? ¿Cómo se debe de realizar eso? Quiero comentarles de que una ecuación química no se escribe por así nomás. Las ecuaciones químicas poseen algunas reglas de escritura. ¿Cómo cuáles podrían ser? ¿Cuáles cree usted que podría ser? Piense. ¿Cuál podría ser una regla de escritura de ecuaciones químicas? Vamos a ver. Veamos las primeras. Uno, los reactivos se separan de los productos con una flecha. Veamos cómo así. Veamos. Aquí. Los reactivos se encuentran
al lado izquierdo y los productos se encuentran al lado derecho. No es, oiga, reactivo, productivo. No, son reactivos y productos. Van separados por una flecha. Por una flecha, perdón. Que indica el sentido de la reacción. Cuando se tiene una doble flecha, del lado contrario cada una, indica que la reacción se efectúa en ambas direcciones y establece un equilibrio entre reactivos y productos. Dos, los reactivos se colocan a la izquierda y los productos a la derecha. Copien eso, por favor. Señor, ¿puede volver a la regla número uno, por favor? Claro que sí. No puedo ver la anterior, solo un ratito, que no copié eso, la anterior, lo azulito. ¿Cuál, hija? ¿Esta? ¿O esta? No, la que iba antes de la 1. Ah, la otra. Ya, sí, ahí. Sí, esa. Bye. Ya, señor, gracias. Gracias, hija. Veamos. La número 2, decíamos que los reactivos van a la derecha. Perdón, los reactivos a la izquierda. Y los productos a la derecha. Vale. Continuamos con la número 3. Acá está. Las condiciones para efectuar la reacción se coloca arriba o debajo de la flecha. Esta imagen que está acá, vea. Reactivos, productos, préstame el teléfono ahí. Entonces tengo acá. Vean, les decía que este símbolo significa, ¿qué significaba? Calor. Calor. Entonces ahí, ajá, muy bien, las condiciones, ¿verdad? Cuando no se necesita, digamos, calor para ello, simplemente no se ubica nada de eso. Veamos entonces lo siguiente. Cuatro. Dice, se colocan los coeficientes. Se colocan los coeficientes o números enteros frente a los símbolos de las sustancias. ¿Para qué lo hacen esto?
para equilibrar o balancear una ecuación e indicar el número de unidades, fórmulas, átomos, moléculas, moles, iones de cada sustancia que reacciona o se produce. Acá son números, acá, vea, se pone un 2 acá, adelante de la molécula, para ver qué número es el que corresponde para equilibrar o balancear una ecuación. Es lo que vamos a ver muy pronto, el balanceo de ecuaciones. Por ende, eso es lo que tenemos que aprender, balancear una ecuación. Veamos la siguiente. Cinco, el estado físico de un compuesto o elemento va a ir, va a estar como indicado por los siguientes símbolos, ¿verdad? S es para sólido, L es para líquido, G para estado gaseoso y AC para la solución acuosa, no es AC aire acondicionado, ¿verdad? Entonces ahí se encuentra, miren, S para sólido, L para líquido, G para el estado gaseoso y AC para la solución acuosa. Ahora, balanceo de ecuaciones. Con el tema de señor, balanceo. Señor, ¿puede volver a poner la pasada? Claro que sí. Si necesitan copiar algo, por favor, avísenme porque siento que yo voy bien rápido y ustedes no me dicen, mire, señor, necesito que me ayude con esto, o pásele, espere un momento. Recuerden que esta información tienen que saberla porque viene el laboratorio de balanceo de ecuaciones y biomoléculas. Señor, ¿puedo poner las 5, por favor? Claro que sí, solo vamos a esperar a que Pablo continúe. Ya, señor, gracias. Bueno, vaya, Fabiola. Gracias. Bueno. ¿Ya? ¿Fabi? Sí. Permítanme. Quiero ver qué están poniendo en el chat. Señor, se le corta mucho, dice las 10 y 21. Es que es el internet y cómo está ahorita el tiempo, pues. Veamos. Balanceo de ecuaciones. ¿Alguien me podría decir qué se le viene a la mente cuando hablamos de balanceo? Vamos a ver. Una balanza. Igualar. Igualar, ajá, como una balanza. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más se nos podría venir a la mente con respecto al tema? ¿Equilibrar? ¿No se les viene a la mente? También, ¿verdad?
Muy bien. Tenemos el balanceo de ecuaciones químicas que nos sirve ¿para qué? Para representar las relaciones cuantitativas de una reacción. La ecuación debe estar, como dice acá en la flechita, aquí, perdón, en la X, balanceada. Vea, la ecuación debe estar balanceada. ¿Cómo así, señor? Ya se lo voy a explicar. Permítanme. Para que una ecuación química se encuentre perfectamente bien reaccionando, esta debe de estar equilibrada. ¿Cómo así? Tiene que estar tanto reactivos perfectamente bien como productos perfectamente bien. ¿Cómo así? Que no se entiende. Ah, tiene que haber cierta cantidad de reactivos con cierta cantidad de productos. No sé si se comprende eso, chicos. Niños, ¿se comprende? Tiene que haber cierta cantidad de reactivos, cierta cantidad de productos, pero los reactivos no tienen que ser más que los productos, ni los productos tienen que ser más que los reactivos. O al revés, los reactivos no deben de ser más, menos que los productos, ni menos productos que reactivos. Por eso dice que tiene que estar perfectamente equilibrado. ¿Verdad? Veamos la siguiente. El balanceo de ecuaciones se rige gracias al principio de Lavoisier, que habla acerca de la ley de la conservación de la materia. ¿Alguien me puede leer cuál es la ley de conservación de la masa? La materia no se crea ni se destruye. Simplemente se transforma. Ahí está. Entonces tenemos acá la ley de conservación de la materia. Dice, vea, 20 gramos de un elemento más 15 gramos de un elemento, ¿cuánto tiene que dar? 35 gramos de la unión de A, B. Vea. No le tiene que dar acá 40, ¿ya? O 33.5, no. Tiene que ser así como viene de reactivos, así tiene que salir como producto. Recuerden, acá tenemos los reactivos y aquí los productos. Copien, por favor. Eso porque bien importante el balanceo de ecuaciones son los ejercicios que vamos a ver ya pronto, ¿sí? Entonces, por ley, ustedes tienen que aprender a balancear ecuaciones químicas. Cuando no se comprenda un tema, cuando no se entienda absolutamente nada de lo que está dando la señora Candy, por favor, díganmelo. Por favor, pregúntenme a mí, pero a veces preguntamos a compañeros que tal vez tienen más dudas, entonces no nos funciona de nada, ¿verdad? Entonces, con respecto al tema, si tienen dudas, pues lo mejor es hacerlo saber. Ustedes saben que aquí estoy yo para responder cualquier duda. Continuamos. El método de balancear una ecuación es, vea, ajustar el número de átomos de cada elemento para que sea el mismo a cada lado de la ecuación. Oiga bien, memorícese esto, por favor.
el método de balancear una ecuación es ajustar el número de átomos de cada elemento para que sea el mismo a cada lado de la ecuación. Lo que les comentaba, ¿verdad? Que dicen perfectamente equilibrado. Entonces, veamos algunos ejemplos del balanceo de ecuación. Solo permítame un momentito. Les voy a compartir mi pantalla con un Jamboard para que veamos cómo se da el balanceo de ecuaciones. Vale. Cuando lo vean, me avisan, por favor. ¿Sí lo ven, chicos? Sí, señor, sí se mira. Gracias. Solo voy a borrar esto porque sí se ve. Vale. Vaya, tengo la siguiente ecuación. Decíamos que esta parte, ¿quiénes son? Esa que acabo de señalar. ¿Cómo se llama esa parte? Ajá. ¿Cómo se llama esa parte en una ecuación química? Los productos. Ajá, muy bien. ¿Productos? ¿Estos son los productos? Son los reactivos. Los reactivos, exacto. ¿Quiénes son los productos? Estos. Vean, del lado izquierdo están los reactivos y del lado derecho se encuentran los productos. Reactivos, productos. Reactivos, productos. Que no se les olvide eso jamás. Ahora, ¿será que tenemos balanceada nuestra ecuación química? Pues no sé, señor. ¿Cómo me voy a dar cuenta? Se estarán preguntando. Veamos. ¿Cuántos hidrógenos tengo acá? Dos. Bueno, voy a ponerlo acá. Bueno, tengo dos hidrógenos. Más. ¿Cuántos cloros tengo acá? ¿Cuántos cloros tengo acá? Dos. Ajá. Veamos, se me hacen cuatro, ¿verdad? La sumatoria de ellos se me hacen cuatro. Ahora, veamos de este lado. Ya tengo acá que los reactivos me dice que me dan cuatro en la sumatoria. Dos hidrógenos, dos cloros. Pero acá en el producto, ¿cuántos hidrógenos tengo? Uno. Más, ¿cuántos cloros tengo? Uno. Entonces aquí se me hace dos como producto. ¿Estará balanceado? No. No, ¿verdad? Entonces vamos a balancear. Vamos a balancear. El número o superíndice, ¿dónde lo debo colocar para balancear la ecuación? ¿Puedo poner un número grande aquí? Claro que sí, se puede. Señor, ¿y puedo poner un número aquí a la par de este 2? ¿Puedo poner otro? No, no se puede. No se puede hacer eso. Ah, pero mira, señor, ¿verdad que puedo poner un 2cito aquí, chiquitito? No, no puede. Ah, bueno. Entonces, señor, yo puedo poner un 2 aquí, chiquitito. Tampoco, no puede. Como les mencionaba, en una de las reglas, simplemente se va a poner aquí, permítanme, aquí el número, o aquí, o aquí. Entonces, vamos a ver. Eso solamente es un ejemplo. No es que voy a poner un 2 a todo, ¿verdad? No todo va a llevar un 2, va a depender de lo que nos pida la ecuación. Ahora,
Si tengo dos hidrógenos más dos cloros, ¿se recuerdan ustedes cuando estábamos realizando los ejercicios de cantidad de materia que a veces había esto? Decíamos que este 2 multiplicaba tanto a esta expresión como a esta otra. ¿Sí? ¿Sí se recuerda? Bueno, pues, casi así vamos a hacer. Podemos comenzar con el número 2 y a este método se le denomina método de tanteo. Ese es el primer método que vamos a ver el día de hoy. Espero que vayan copiando, por favor, lo que se encuentra acá. ¿Sí? Cópienlo, tiene un minuto para hacerlo porque después solamente le voy a dar chance para poner los superíndices. ¿Ya lo copiaron, hijos? Vaya, ahora continuamos. ¿Qué número le puedo ubicar a esta ecuación química y dónde se lo puedo ubicar? Veamos, pensemos. Ajá. ¿Qué número y dónde? Sería el 2 antes del hidrógeno. ¿De cuál de los dos hidrógenos, Will? ¿De este o de este? Del de los productos. Muy bien. Veamos si es cierto. 2. ¿Solamente? Sí, ¿verdad? Creo. Vale. Veamos ahora si es cierto lo que dice Wilfred. 2 hidrógenos acá. Más 2 cloros acá, me hacen 4. Ahora, este 2 va a multiplicar al hidrógeno, entonces se me hacen 2 hidrógenos acá, más este 2 también lo va a multiplicar, porque es como que lo tuviéramos entre paréntesis esto. Entonces, voy a poner 2 y me sale 4. ¿Está balanceado o no la ecuación? Niños, ¿está balanceada? Sí. Muy bien. Sí se comprendió. Esta es una fácil. Esta es fácil, ¿verdad? Pueden preguntar. Vea, me dio iguales reactivos, iguales productos.
¿Dudas, chicos? Vayan copiando. Vaya, veamos qué dicen en el chat. Ok. Vaya. Vamos a borrar. Entonces. Y vamos a poner otra ecuación. Veamos. Vale, permítanme, les voy a dejar de compartir y voy a poner otra ecuación. Vamos a ver cómo la vamos a hacer. Comparto nuevamente. Vale, tenemos esa siguiente ecuación química. ¿Alguien me podría decir si está o no balanceada? Sí, sí está balanceada. ¿Está? Muy bien, tiene. Vamos a comprobar. Un hierro más dos cloros. Aquí hay un hierro más dos cloros. La sumatoria de uno más dos es igual a tres e igual a tres. Balanceada. Y usted va a decir, señor, pero hay que balancearle algo. No, ya viene balanceada. A menos que la ecuación trajera, ¿verdad? Un 2 aquí. Ahí sí tendríamos que balancearla. Pero ya está balanceada. Muy bien por la observación. Vaya copiando, por favor. ¿Ya copiaron? Sí, señor. Bueno, les voy a escribir otra ecuación que vamos a trabajar. Permítanme. Thank you.
Bye. Les comparto nuevamente. Bye. Vaya, ¿qué podríamos balancear de aquí, de esta ecuación? Pensemos. Los oxígenos. Los oxígenos, nada más. Vaya, veamos. Veamos ahorita si está balanceada. Un estaño más un oxígeno más dos oxígenos. Aquí me salen cuatro. Aquí tengo un estaño más dos oxígenos. Aquí me sale tres. Cuatro y tres significa que no está balanceado. No está. Ahora, ¿qué número le podríamos poner acá a la ecuación? Pongámosle un dos. Ahora, ¿cuántos estaños se me hacen? Dos. Dos. Entonces, ¿cuántos estaños debo tener acá? Dos, ¿verdad? Vaya, veamos. Tengo dos estaños, dos oxígenos. Tengo dos estaños y aquí cuatro oxígenos. ¿Por qué? Veamos. Este dos va a multiplicar a este dos y se me hacen cuatro. ¿Vea? Se me hacen cuatro. Entonces, este dos multiplicaba a este dos y solamente se hacen dos. Ahora, vamos a ver si le podemos poner un número acá. ¿Podemos ponerle un número acá? Contemos entonces. Contemos entonces. Dos estaños acá y dos estaños acá. Dos oxígenos más estos dos oxígenos, ¿cuánto hace? Hace cuatro. Ahora veamos si concuerda. Dos oxígenos por dos hacen cuatro. Pero comprobémoslo de otra manera, así para estar un poquito más seguros. Dos estaños más, decíamos que él lo iba a multiplicar a él, dos oxígenos más dos oxígenos. Tenemos que ver que estén perfectamente equilibrados. Aquí me da seis. Ahora, dos estaños más dos por dos, cuatro, y me da 6. ¿Está balanceada la ecuación? ¿Está balanceada la ecuación? Sí. Muy bien. Muy bien. Copien.
¿Puedo continuar? ¿Continuamos? Continuamos. Voy a poner otra ecuación y esta ya la van a hacer ustedes, pero les voy a ir preguntando permítanme. Ya les comparto nuevamente. Vaya, les comparto nuevamente mi pantalla. ¿Sí lo ven? Vaya, trabajémoslo por favor. Me dice si está o no balanceado. Permítanme. Me faltaba ahí una letra. ¿Vale? Trabájenlo, por favor. Ya les voy a preguntar. Señor, ¿sí? Tengo una pregunta, ¿es cobalto o es carbono CO2 más oxígeno? CO2 es dióxido de carbono. Oh.
Chicos, ¿todavía siguen acá? Sí, sí, señor. Bye. ¿Cómo les quedó esa? Pues a mí no sé si está bien lo que hice, pero igual lo voy a decir. Diga. Multipliqué por dos los dos magnesios, tanto el de reactivo como el de del producto, quedaron iguales. Pues multipliqué CO2, quedaría dos átomos de carbono y cuatro de oxígeno. Eso daría, quiero ver, daría 6. Después en los productos también lo multipliqué por 2. Saldría 2 átomos de carbono y 2 de oxígeno. Y ajá, el otro creo que también lo multipliqué por 2. 2 le puso aquí. Sí, Margarita, diga. Señor, no sé si estoy mal, pero ya el reactivo con el producto, yo siento que ya están balanceados porque hay un magnesio y un magnesio. Hay un carbón y un carbón. Hay 2 oxígenos y 2 oxígenos. Entonces, yo siento que ya está balanceado. Así es. A Wilfred. Wil. 2 oxígenos acá. Y uno aquí, y uno aquí, 2 y 2, un magnesio más un magnesio, ¿sí? Un carbono más un carbón. Veamos en el chat. Ajá, sí, o sea, usted le puso más, pero igual. ¿Está bien, Emily? ¿Sí? O sea que está balanceada. Comprobémosla. Un magnesio más un carbono más 2 oxígenos. Aquí me salen 4. Un carbono más un oxígeno más un magnesio más un oxígeno. Aquí me salen también 4.
Y eso es todo, amigos. Algo que necesiten preguntar, pueden hacerlo. Si no, pues hasta acá finalizamos. Muchísimas gracias. Nos vemos en la siguiente clase, chicos. Adiós. Adiós, señor. Gracias. Adiós. Adiós, señor. Adiós. Adiós.